Arratsaldeon guztioi. Ni Duñika Agirrezabalaga naiz, Donostiako Berdintasunen zinegotzia, eta aldez aurrez nahi duen ongi etorria eman etorri zaten guztiai. Eta baita ere eskertu nahi nuen, ba, San Telmo Museo hori, horrelako aztia oitzaldia kantolatu dulako, feminismoan gai. Eta baita ere, ba, zaintzaren talde motorra emakumeen etxean dagoen talde horrei. Horrein esker, sortu indalako horrelako hitzaldi bat, eta nola ez, ba, Maria Angelesen eduran ere, ba, egin du lako bere agendan tartetxo bat gure artean egoteko eta nik uste gauzasko erakusteko bintza reflexionatzeko. Buenas tardes a todas y a todos. Quería en primer lugar agradeceros que estéis esta tarde con nosotros, daros la bienvenida y agradecer también al Museo San Telmo por la organización de estas jornadas de feminismo y también al grupo motor de la Casa de las Mujeres, que son las que han dado impulso también a esta jornada en concreto, y además de trabajar todo lo que trabajan durante tantos años, pues también yo creo que es importante el poder visibilizar y traer a personas que nos pueden enseñar. Y, como no, pues agradecerle a María Ángeles Durán que haya cedido parte de su tiempo para estar entre todos nosotros y nosotras. Yo creo que para poder aprender, para poder escuchar y, sobre todo, para poder seguir para adelante, ¿no?, en un tema tan importante como es el de los cuidados, el de los cuidadoras, las cuidadoras y cuidadores, y, sobre todo, para el papel que la mujer ha tenido en la realización de todas estas tareas ya antes y que todavía tiene, y esperemos que en el presente, hoy, en el futuro, pueda ser un poquito más compartido también. Y sin más, os voy a dejar con Rosa Ugalde, que va a hacer una presentación de ella. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nik zaintza motor, zaintza talde motorraren representantea naiz momentu honetan. Beraien ordez hemen nago, eta, bueno, ba, nik egingo dut pixka bat aurkezpena egiten ari garen lanaren inguruan eta ditugun helburuen inguruan, bai? Gaurko konferentzia, Como queremos cuidar, da hain zuzen ere. Gai hau, zaintza talde motorretik bultzatua izan da hain zuzen ere. Zaintza taldea, zaintzaren inguruan lan egiten dugun elkarte desberdinez osatua dago. Zaintza taldea, berdintasun sailetik sustatzen da. Gure ustez, ondo egongo litzateke beste departamentuak ere bai, ez? Honen barne egotea eta eskatzen ari gera, ez? Horrelako zaintza kontseilu bat antolatua izatea, ez? Ze uste dugu nahiko gai garrantzitsua dela, ba, ukitzeko kontseilu bat, ba, bertan hitz egin ahal izateko gai guzti honen inguruan. Zaintzan talde honetan denbora asko daramagu zaintzaren inguruan hausnarketa sakon bat eginez. Honek orain banatzen ari zaizuen edo banatu zaizuen, ez, dokumentu hau, dokumentu honetan egin ditugun edo lortu nahi ditugun aldarrikapenak jasoak daude. Eta, bueno, ba, guretzat garrantzitsua da horrelako dokumentu bat edukitzea eta gure plataformak indarra hartzea. Ba, ikusten dugulako zaintzaren inguruan asko dagoela esateko eta eraldaketa bat behar dugula gai honetan. Decía que os hemos repartido este documento en el cual la plataforma de cuidados recogemos las reivindicaciones que nos parece que son importantes a tener en cuenta y sobre las que tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para conseguir que al cuidado se le dé el valor que se le debe de dar, ¿no?, y que por desgracia no se le da. Entonces, bueno, a través de este documento, en primer lugar, hemos querido visibilizar y poner en valor el trabajo de cuidados que se está realizando y que es tan importante para el desarrollo diario de la vida y para la sostenibilidad de la vida. De la misma manera, no podemos olvidarnos de la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres en el interior de los hogares y también en el exterior de las empresas, de las instituciones y de las, bueno, pues, y de las entidades, ¿no?, que de alguna manera son responsables de estos cuidados. Para esta conferencia, pues nos parecía muy adecuada María Ángeles Durán, porque lleva siendo toda la vida una pionera en la cuestión del cuidado, creando el concepto de cuido, a ver si lo digo bien, el cuidotariado, que suponemos que también nos explicarás un poco sobre este tema, porque el otro día también cuando preparábamos la conferencia hablamos un poco de esto. Bueno, María Ángeles, he tenido el honor de conocerle esta mañana
ha sido un placer haber podido hablar contigo, ¿no? Esos minutos que hemos estado. Y bueno, ella es catedrática de Sociología e investigadora. Su tesis doctoral, El trabajo de las mujeres, de 1971, supuso el punto de partida del feminismo académico en España. Ha publicado un centenar de estudios sobre sociología económica, el uso del tiempo y la posición social de las mujeres. Ha sido galardonada en 2018 con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Y ella, en esta conferencia, nos va a explicar la realidad de los trabajos desde una perspectiva feminista y se centrará en un análisis del trabajo de los cuidados como base para el sostenimiento de la sociedad. Sin más, te doy la palabra, María Ángeles. Gracias por haber venido. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las tres entidades que se han puesto de acuerdo para invitarme a venir. Y solo tengo que decir que estoy muy a gusto aquí y que si me vuelven a invitar, ya lo digo, lo más probable, salvo que haya un problema grande de agenda, es que vuelva a venir, porque esta ciudad siempre me acoge muy bien y llevo tantos años viniendo que, bueno, pues no es que lo sea del todo, pero un poquito, ya es como si fuera mi casa también, ¿no? Cuando me han propuesto hablar de cómo queremos cuidar, para empezar, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué queremos decir cuando decimos cómo queremos cuidar. Parece que no hay ninguna dificultad, ¿nos entendemos perfectamente? Pues no, porque la palabra cuidar es una palabra amplísima. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos da una definición de cuidado. Pero si nos vamos al diccionario de María Moliner de los usos de la lengua, ya nos da una definición un poco distinta. Y claro, tiene mucha importancia que nos pongamos de acuerdo en de qué estamos hablando. Porque el cuidado puede ser desde una cosa muy restrictiva, por ejemplo, lo que en francés es les soins, que es los cuidados y que es más o menos parecido a lo que podría ser un trabajo de enfermería, por ejemplo, poner un apósito, una inyección, lavar a un enfermo, darle de comer, a lo que dice María Moliner, que es estar pendiente de que a otra persona no le suceda nada malo. Estar pendiente de que a otro no le suceda nada malo, que incluso podría ser autocuidado, pues va desde la mañana a la noche. Y va de que no comas lo que no te conviene, de que estés abrigado, de que estés limpio, de que no te dejes cosas encendidas que no debieras. En fin, el margen de lo que estamos hablando puede ser amplísimo. ¿Por qué nos tenemos que poner de acuerdo, sobre todo de cara a adoptar políticas públicas? Porque si estamos haciendo leyes o lo que sea, programas, proyectos, organización de actos, y estamos hablando de cuidado en un sentido muy estricto, pues no se parece en nada a si estamos hablando de la definición grande de cuidado. Y no digamos ya si tenemos que hacer una ley o un presupuesto. Si tenemos que hacer un presupuesto para las personas que necesitan que les pongan una inyección, por ejemplo, no se parece en nada a si tenemos que hacer un presupuesto para todos los que necesitan cuidados de algún tipo. Porque en realidad el primero que necesita cuidados somos cualquiera de nosotros. Y si alguien aquí levanta la mano y me dice, yo ni he necesitado nunca cuidados ni los voy a necesitar, pues le diría, anda, que sí que necesitas cuidados, porque para creerte que ni necesitas ni vas a necesitar, tienes que estar pero que muy mal. Así que lo primero es ponernos de acuerdo en qué significa cuidar. Y luego, cuando dice el título de la intervención mía de hoy, habla en plural. ¿Cómo queremos cuidar? Queremos, no dice como quiero, dice como queremos. Pues ahí, menudo nudo para deshacerlo, porque ¿quiénes son esos plurales que dicen queremos? Casi no sé ni contestar diciendo cómo quiero cuidar o que me cuiden, como para saber algo de ponerlo en plural. ¿Quiénes son ese plural que está detrás de cuidar? Aquí hay una representación, supongo, pero ahí fuera hay otra representación. Y no digamos ya los que ni locos se acercarían a un acto como el de hoy, que son los que no quieren cuidar. Entonces, cuando decimos cómo queremos,
Pues lo primero que se me ocurre es que unos queremos mucho y otros no quieren nada. Y precisamente su interés es no tener que cuidar. Entre quienes pensamos que queremos cuidar y los que piensan que lo que no quieren es cuidar, probablemente tenemos que hacer muchos puentes, porque de lo contrario lo que se hará es cargar toda la demanda de cuidados sobre el grupo que esté dispuesto a hacer oferta de cuidados. Yo vengo de una facultad de económicas, entonces de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando voy a usar una terminología un poco económica y voy a hablar de la oferta y la demanda. Oferta y demanda de cuidados. Si decimos cuidar, excepto que estemos hablando de autocuidado, que hablaremos, estamos hablando al menos de dos sujetos distintos. El sujeto que demanda cuidados, que en su conjunto es la demanda agregada, y los sujetos que ofrecen cuidados, que en su conjunto es la oferta agregada. ¿Son homogéneas la oferta y la demanda? ¿Qué va? Son muy, muy heterogéneas. Los demandantes son de muy distintos tipos, pero los ofertantes también. No tan diferentes como los demandantes, pero también son muy distintos. Y además, no es que sean distintos aquí y ahora, que lo son. O sea, si hiciéramos una radiografía de esta ciudad, nos saldrían demandantes muy heterogéneos y cuidadores muy heterogéneos. Pero es que no se trata, sobre todo si queremos hacer políticas públicas o también muchas decisiones privadas, no se trata de lo que sucede aquí ahora, sino que se trata de lo que sucede aquí dentro de 10, 15, 20 años. Porque para hacer planes de cuidados no los podemos hacer de hoy para hoy, sino de hoy para mañana, pasado mañana, y dentro de 10 años, y dentro de 20, y dentro de 30. Si, por ejemplo, esos cuidados van a tener algo que ver con las cotizaciones, pues podemos estar hablando de que un plan no empieza a ser rentable hasta dentro de 38 años de que se empieza. Aquí tenemos ahí la prueba muy clara con las pensiones. Yo no digo, hoy empiezo a pagar una pensión y mañana que me den la pensión. No, no, tengo que estar cotizando 30 y tantos años, en la mayor parte de los casos, y probablemente en el futuro 40 años, 40, 45 años, para que sea posible que lo que he estado haciendo haya acumulado suficiente capital como para garantizar algún tipo de prestación. Pero es que los cuidados tampoco se resuelven ya aquí. La demanda de aquí se resuelve allí. Y lo que se haga aquí cambia lo que suceda allí. De modo que tenemos que incluir variables de tiempo y variables de espacio. Y ni siquiera espacio dentro de la misma comunidad o la misma... No, el cuidado hoy no se arregla. El cuidado que demande gente del País Vasco ya no se arregla con lo que ofrece la gente que ya antes estaba viviendo en el País Vasco. Se arregla en gran parte con lo que hacen personas que están fuera del País Vasco, incluso fuera de España. Lo que pasa en el País Vasco con relación a la demanda de cuidados hoy está afectando inmediatamente a lo que sucede en Guatemala, en Ecuador, en Venezuela, en Marruecos, en algunos casos incluso en Rumanía. En estos momentos la economía es internacional. Y todas las cosas que tienen que resolverse aportando recursos económicos se han globalizado, se han internalizado. Es más, cosas aparentemente tan lejanas como las cifras de natalidad en un país latinoamericano, resulta que eso tiene que ver con la posible demanda resuelta de cuidados kilómetros y kilómetros y mar por medio. Yo voy a hacer... Ahora, voy a dejar de hablar de cosas más abstractas y voy a hacer unas preguntas muy concretas. No para que se resuelva, claro. Quien quiera que lo diga en voz alta la respuesta a mi pregunta y quien no quiera que se quede callado. Luego diré yo más o menos la respuesta. ¿Por qué voy a hacer esta especie de interpelación o de... Bueno, vamos a jugar todos. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es dar uno mismo la respuesta. Nos implicamos mucho más si decimos, pues mira, no lo había pensado, o no tengo ni idea, o no sé si es 10 o 40. Una vez que te lo preguntan
y dices, pues lo sé, lo tengo muy claro, o al contrario, no tengo ni idea, después cala mejor, ¿no? Así que aquí va la primera de las preguntas. ¿Cuántos años voy a vivir, suponiendo que yo fuera una persona normal de la media estadística, cuántos años voy a vivir después de cumplir 65 años? Lo dejo planteado. ¿Cuántos años va a vivir la media de la gente ahora, aquí, cuando ya haya cumplido los 65 años? ¿Dos años, como cuando se inventaron los sistemas de pensiones y los jubilados morían como media dos años después? ¿Cinco años después? ¿Diez años después? ¿15 años después? No he oído ni una sola respuesta. Por aquí he dicho algo. Oh. ¡Qué buen tino! ¡Qué buen tino! 19,8. 19,8 años. Vale, hoy. Esto no lo tenía apuntado, pero por si alguien lo quiere saber. Y el año que viene, la media será un poquito más, un poquito menos. La media del año que viene será 3 meses más. O sea, que si ahora es 19,8, el año que viene será 3 meses más. ¿Y eso qué quiere decir? Que si he ahorrado para vivir 19,8 años o ha ahorrado el Estado quitándomelo previamente, da igual, o es una mezcla de lo que me quitó el Estado para la Seguridad Social y lo que yo haya ahorrado por mi cuenta, si hemos ahorrado hasta este año para cubrir 19,8 años, el año que viene no tendremos bastante, porque serán 19,8 más 3 meses. Vale. ¿Y si soy mujer, más o menos? Pues los hombres un poquito menos y las mujeres un poquito más. ¿Eso tiene importancia para diseñar políticas públicas? Totalmente. Porque a la que nos toca cuidar, ¿quiénes vamos a ser? Mujer. Bueno, vale. Segunda pregunta. Después de los 65 años, la salud baja. Y a partir de los 75 baja bastante. Y entonces nos sobrevienen discapacidades nuevas como consecuencia de la edad. La pregunta concreta es, ¿cuántos años voy a vivir con una nueva discapacidad después de cumplir los 65? A ver, no oigo ninguna respuesta, esto ya es más complicado. No estoy diciendo esperanza de vida, digo con discapacidad. Porque ya he dicho, entre los 65 y los 75, la salud en general es todavía muy buena. Yo acabo de traspasar esa frontera, o sea que estadísticamente hablando me toca empezar a perder enteros de salud a partir de ahora. Pero hay mucha gente, espero que me toque esa lotería, que ni siquiera con 85 está todavía con mala salud. A ver qué sucede. Dependerá en parte de mí y en parte no. Bueno, por favor, respuesta. 19 y medio. No, 19 y medio era en general. Y ya estoy diciendo que estamos ganando vida todos los años. Lo que pasa es que ganamos años de vida y también ganamos años de enfermedad o años de que tenemos que depender de los demás. Bueno, nadie me dice una cifra concreta, así que se la voy a decir. Por aquí me acaban de dar una cifra muy buena, muy ajustada. La media de hombres y mujeres a partir de esa edad nos espera 5,6 años de discapacidad. 5,6. Si hombres y mujeres, ¿quién más? ¿A quién nos esperan más años de discapacidad? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres. Si es hombre, vamos a ver, ¿eso es una suerte o por qué? Si es hombre, solo le esperan como media 3,5 años de discapacidad al final. Pero si es mujer, nos esperan 7,4. Más del doble. ¿Por qué? ¿Por qué y qué consecuencias tiene que ya, estadísticamente hablando, lo normal es que los hombres 3 y tantos y las mujeres 7 y tantos? O sea, 4 años de diferencia de discapacidad las mujeres que los hombres. Y nada más estoy hablando de
discapacidad física, ¿eh? No estoy, bueno, o mental, pero no estoy hablando de la económica, ni la afectiva, ni nada de eso. ¿Por qué? Esa es una posibilidad, que les cuidamos muy bien o que no nos cuidan suficientemente bien. Bueno, yo, eso influye, pero lo que más influye de todos modos es la carga genética. La carga genética. Los hombres nacen fuertes para desarrollar energía en un momento determinado. Llámese tirar una lanza, dar un bofetón o correr la maratón mucho más rápido que yo. Ahora, dicho esto, nacen al mismo tiempo mucho más débiles. Y la naturaleza, que es bastante sabia, hace que nazcan más o menos, depende del año, del país y de todo eso, pero nacen del orden de un exceso de un 5% de hombres sobre mujeres. O sea, si nacen 100 mujeres, lo normal en casi todos los países es que nazcan 105 hombres. ¿Por qué la naturaleza pone a nacer a 105 hombres cuando podrían nacer 100-100? ¿No? ¿Por qué son 105? Pues porque la naturaleza ya ha calculado que se le van a morir más hombres que mujeres, sobre todo en los primeros años de vida. Y en España en concreto, al llegar a los 40, los hombres ya han perdido el 5% de sus activos. Y a partir de ahí mueren más que las mujeres, con lo que no tienen tiempo de llegar a una edad tan avanzada como nosotros. Y porque no llegan a una edad tan avanzada, entonces ellos tienen menos discapacidad y nosotras tenemos más. O sea, es una discapacidad que va muy asociada con la longevidad. Somos más longevas, tendremos que prever que vamos a tener más años de discapacidad y de dependencia al final de la vida. ¿Otra pregunta? Vale. ¿Tendré pensión de jubilación? Un tercio de las mujeres mayores de 65 años no tiene ingresos propios. De las que los tienen, hay un 30% menos la cuantía de la pensión de la jubilación de las mujeres que la de los hombres. Un tercio menos. Eso quiere decir que si necesitamos que nos cuiden, solamente por el ingreso propio, claro, de todos modos hay muchísima gente que vive en pareja, y entonces los ingresos son los ingresos del hogar, no los ingresos personales. Pero en cualquier caso, los ingresos personales por pensión de jubilación de las mujeres son un tercio más bajos que los de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres regalamos nuestro tiempo y los hombres lo venden. Los hombres se dedican su tiempo al mercado laboral, y las mujeres en gran parte lo dedican a cuidar dentro de casa. Entonces, el precio que pagamos por cuidar, porque no es que nos estemos limando las uñas, ¿verdad que no? ¿A que no es porque estamos delante del espejo, porque estamos todo el día en la discoteca? No es por eso, es porque estamos cuidando. Entonces, el precio que pagamos por cuidar, básicamente por cuidar en casa a los de casa, hace que al final de nuestra vida nuestros ingresos sean un tercio por debajo de la media de los hombres y que además un tercio de las mujeres no tengan ningún ingreso propio. Lo que significa que si te llevas bien, pues no hay problema, tú tienes dinero, yo tengo otras cosas, no hay problema, pero si te llevas mal, si hay problemas, entonces sí es un problema muy grave no haber acumulado ese seguro para el final de la vida, que es la pensión propia. Ya he preguntado, sí, tendremos pensión, pero ahora voy a preguntar, ¿podremos vivir con la pensión? No. Pues podremos vivir con la pensión siempre y cuando no necesitemos que nos cuiden. Porque si necesitamos que nos cuiden, con una pensión, entonces, o nos regalan la pensión, o nos dan servicios, quiero decir, no la pensión, o nos regalan el cuidado, o no nos cuidan, o sea, no nos cuidamos suficiente, o nos dan muchos servicios públicos. O sea, otros pagan por nosotros para que después nos den servicios públicos suficientes. Ahora, imaginemos algo muy corriente, muy normalito. Vamos a suponer, me puedo poner yo misma, pero mejor no, cualquiera de los y las que están en la
Como hay pocos señores, vamos a suponer que es uno de nuestros amigos aquí presentes, el que con una pensión un 30% mejor que la media, vamos a suponer que sea así, pues tiene un problema cualquiera, que le afecta pues, a la vista, al oído, o a la movilidad, o el corazón, o la memoria, lo que sea, cualquier cosa. Necesita ayuda. Y vamos a suponer que tiene una pensión normalita del orden de los 1.000 euros. ¿No? 1.000 y un poco está la media en estos momentos. Vamos a suponer que con 1.000 y pico euros empieza a necesitar cuidados y que necesita que alguien vaya a su casa porque él no puede salir a cuidarle. Y la primera tarde que va la primera persona a cuidarle, le cobra a precio de mercado. ¿A cuánto le va a cobrar la hora? Aquí en Donostia, ¿a cuánto? 15, 16, bueno, si estamos en Madrid pueden ser 10 o 12 y si estamos en Sevilla puede que sean incluso 6 por debajo de salario mínimo o incluso 5. 5, 6, 7, 8, 10, igual. Lo mismo, porque probablemente el que está en Donosti está cobrando mejor pensión que el que está en Sevilla o el que está en Madrid, de modo que vaya a ser casi casi lo uno por lo otro. El caso es que ni aquí, ni allí, ni allá, si necesitan mucho cuidado, van a poder pagarlo con su pensión. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que pedirá que le den servicios públicos. Y los servicios públicos dirán, ¿tengo dinero o no tengo dinero? Y si tengo dinero, dirán, tengo dinero, pero lo tengo comprometido para esto y lo otro, ¿a quién le quito el dinero? En resumen, con nuestra pensión solo podremos vivir si no necesitamos cuidados. O sea, si los cuidados o nos los regalan porque sí, o nos los regalan por servicios públicos. Porque el mercado, evidentemente, no nos lo va a regalar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hasta ahora, ¿cómo lo hemos resuelto? Pues lo hemos resuelto básicamente con las hijas y las esposas y también los esposos y también los hijos, pero en menor proporción. O sea, el grueso ha sido madres, hijas, esposas, hermanas, las mujeres de la familia. Ahora, ¿qué pasó con la familia? Pues que la familia tradicional, que más o menos cubría la demanda de cuidados, ahora se ha quedado sin oferta. ¿Y por qué se ha quedado sin oferta? Primera causa de todas. Imaginemos cómo era la demografía hace 100 años. Era así, como un triángulo, ¿no? Eso significaba que por cada uno que llegaba muy mayor, debajo tenía varias hijas y hijos y un montón de nietos y nietas, o de sobrinos y de sobrinas, etc. Ahora pensemos cómo es la demografía actual. La demografía actual es que se ha invertido y en lugar de tener un triángulo apoyado en la base, casi casi en muchos sitios lo que tiene es una torre o incluso al revés, lo que yo digo un champiñón. O sea, arriba mucha gente mayor y luego una base muy pequeñita que lo tiene que sostener. Además, lo que sucede no solo es que no haya repuesto de la generación siguiente, es que hemos entrado en una grandísima movilidad territorial. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen los hijos viviendo en el mismo sitio que ellos viven. Si yo pienso en mi propia familia, pienso en mis hermanos y hermanas, que somos muchos, somos 6 hermanos, mi madre, por así decirlo, podía tener 6 hijos. Yo todavía tengo muchos, porque tengo 3, pero es que ya no viven donde yo vivo. Y cuando pienso en todos mis hermanos y hermanas, este lo tiene allí, el otro lo tiene allá, el de más allá... ¿Puedo decirle a mi hijo que se venga, vamos a suponer que esté viviendo, pues yo qué sé, en Sevilla? Oye, vente de Sevilla a cuidarme, o me voy yo a Sevilla que me cuides. Difícil. Y cada vez más. Yo no sé si aquí el Erasmus es, ahora ya no se llama, creo Erasmus, se sigue llamando Erasmus. Bueno, pues el Erasmus y todos los programas parecidos, lo que nos enseñan es que el mundo es muy grande y que los jóvenes se van y que los jóvenes probablemente no vuelven al sitio del que salieron, con lo que nos encontramos, con que los potenciales cuidadores están en unos sitios y ahí tenemos lo que se llama la España vaciada. Supongo que no solamente España vaciada o vacía, sino comarcas dentro del País Vasco estarán también medio vaciadas, ¿no? Porque se habrán ido los jóvenes a las zonas de gran atractivo industrial, sobre todo, o de servicios, pero quedarán caseríos aislados, ¿no? Donde ya no queda casi gente de la generación siguiente porque los salarios son mucho mejores en otro sitio. Es un problema que lo encontramos en todas partes. Añadamos otro.
Hoy me hacían una entrevista en el periódico y yo decía que me dan siempre mucha pena las ex-suegras. Las ex-suegras. Porque todavía con la madre o el padre tienes una conexión. Pero hoy la pobre ex-suegra que se llevase bien con la ex-nuera y con el ex-yerno y tarifan entre ellos el hijo o la hija con su cónyuge y resulta que sin comerlo ni beberlo la pobre ex-suegra de la noche a la mañana se encuentra con que no tiene conexión con la generación siguiente y ahí te quedas. Porque claro, a mi madre o a mi padre a lo mejor lo voy a seguir cuidando, pero a la madre o el padre del ex, ¿por qué le voy a seguir cuidando si ya no es nada mío? Y pasa con las excuñadas, que a veces se llevaban muy bien entre ellas. ¿Y qué? ¿Por qué voy a tener yo obligación moral ni de ningún tipo de cuidar a mi excuñada o a mi exsobrina o a mi exabuela? ¿Qué cantidad de ex se quedan al final de la vida con qué expectativas que tenían de que le cuidara a la generación más joven? De repente, en un rifirrafe, se acabó. Se quedan sin ellos. Bueno, y vamos a ver. La gente corriente, no hablo de los muy ricos, tampoco estoy hablando de los súper pobres, la media. Yo digo, bueno, pues como tengo una vivienda en propiedad, con eso podré pagar mis cuidados. ¿Podemos pagar nuestros cuidados con la vivienda en propiedad que tengamos? No todo el mundo la tiene, pero la mayoría sí. Los que llegan a los 65, el 80 y tantos% tiene vivienda propia. ¿Puedo pagarlo con la vivienda? A ver, vamos a ver. El valor medio, según datos del Banco de España, el valor medio de las viviendas de los jubilados es 126.000 euros. No está mal. Y el 80 y tantos% lo tiene. Desde luego Hacienda ya está pendiente de que si hay que pagar cuidados habrá que estar mirando a ver quién tiene vivienda para que de alguna manera lo anticipe la venta o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si yo mañana quiero vender mi vivienda? ¿Hacienda se queda calladita y no mete mano? No. Si yo la vendo en 126.000, eso es el precio medio de mercado, pero inmediatamente tengo que pagar muchos impuestos. Ahora, después que pague los impuestos, vamos a suponer que yo necesito una residencia. ¿Cuánto cuesta en Euskadi una residencia normal, barata, nada de grandes lujos? 3.000. La media de España creo que está en 1.900. Claro, sitios donde el mercado de trabajo paga mejores salarios, pues cualquier residencia sale más cara, porque hay que pagar a los trabajadores más caro. Hay sitios donde puede ser más barato, porque los salarios medios son más bajos. Ahora, de 1.900 no baja la media si no son subvencionadas. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Si valía 126.000, Hacienda me ha pegado un pellizco que se me ha quedado y además he tenido que pagar al notario, en fin, la compañía que me ha hecho la venta, lo que sea, por redondear. Vamos a suponer que los 126 ya se nos han quedado en 100. Y con 100 empiezo a pagar la residencia. Vale, empiezo a pagar la residencia y si son 3.000 y tengo 100.000, ¿para cuántos meses me da? Pues 33 por 3, más o menos, 99, me daría para 33 mensualidades. Una mensualidad cada año son 12, entonces 33, ¿para cuántos años me daría? Para 2 y pico años. ¡Ah, qué guapo! Pero es que tu casa no es solo tuya, que sois dos en la mayor parte de los casos. Si me gasto la residencia en el primero que la necesita, ¿qué pasa con el segundo? Y el primero que la necesita, ¿quién suele ser? El hombre, pues entonces, si me llevo a mi hombre a la residencia y está más de 2 años y medio, cuando tenga yo que ir a la residencia, no queda nada. No queda nada. Entonces no le llevo a la residencia y le cuido yo y me ahorro la residencia. Pero entre tanto, hay otro tema nuevo, que no solamente es la familia, los divorcios, tal cual, sino que tradicionalmente teníamos en casa a las hijas o a las esposas que simplemente cuando alguien en la familia aumentaba la demanda, ellas aumentaban la intensidad de la oferta. ¿Queda claro lo que digo? O sea, si antes tenías que trabajar 8 horas, o 10, o 12, cuando tienes a alguien en casa con el Alzheimer o con lo que sea, en lugar de trabajar las 8 o las 10, trabajas las 14, las 15, las 18. Ahora, ¿qué sucede cuando las mujeres empezamos a incorporarnos al mercado de trabajo de un modo masivo? Te dicen, pues que te damos una excedencia. Ah,
Si me dan una excedencia, no llego a fin de mes. Y si me dicen que me dan una excedencia, ¿quién me garantiza de verdad que vuelva cuando no sé cuánto voy a tardar en volver? ¿Conocen alguna empresa que esté guardándote el sitio durante el tiempo que ha durado el Alzheimer en que has cuidado muy intensivamente a tu madre? Que pueden ser 2 años, pero pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 14. ¿Te están guardando el puesto? En algún caso sí. ¿Y en una empresa privada? Pues hay que darle un certificado de especialidad y de excelencia a esa empresa porque sencillamente no es lo habitual. O los trabajadores que lo negocian. Bien dicho, bien dicho. Pero creo que estaremos de acuerdo en que no es lo habitual. Lo habitual es que te enseñan la puerta al cabo de un poquito de tiempo y te dicen, mira, realmente tu puesto era clave, no podemos seguir, no sé qué, hemos sustituido a tal persona, bla, 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 y más o menos. Uy, estoy pintándolo estupendo, ¿eh? De un optimismo bárbaro. Bueno, entonces si lo negociamos y conseguimos, por ejemplo, algo que en su momento pareció, bueno, yo personalmente lo he dicho y lo sigo diciendo, la ley más importante desde que llegó la democracia a España ha sido la ley de dependencia. Así me parece, la más políticamente de calado. ¿Por qué? Porque es una ley que trastoca la idea de lo público con lo privado. Es la primera vez que se dice, si tu madre está enferma, de dependencia larga, importante, no es solo tu problema, es problema de todos nosotros. El cuidado no es un asunto individual de una familia, es un asunto de un país, de una sociedad entera. Eso es lo que dijo la ley de dependencia. Y parecía que iba a ser realmente una revolución, un cambio muy importante. ¿Qué pasó? Pues que la ley decía que el cuidado por la familia será únicamente en los casos especiales y que lo general va a ser un cuidado especializado por profesionales. ¿Qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido en casi todas partes, a lo mejor me decís, mira, en mi pueblo no ha pasado eso, pues enhorabuena, pero en casi todas partes lo que ha sucedido es que cuando han echado cuentas se ha producido además en parte una pinza entre ofertantes de servicios y demandantes de servicios. ¿Qué es lo que quiero decir? Voy a poner un caso que está un poco alejado. Por ejemplo, los que tienen problemas de riñón que tienen que hacerles diálisis, ¿no? Ahí ha sido un caso en que las autoridades, la administración pública, se ha encontrado con dos sujetos que entre sí se complementan y que han hecho una pinza poderosísima. Los enfermos de diálisis son un tipo de enfermos que son, pudiéramos decirles, sanos en todo lo demás y que son jóvenes, que son fuertes, que son activos, y ha aparecido un tipo de terapia, que es la diálisis, en que las clínicas que ofrecen diálisis se han encontrado con que si hacen una especie de estrategia común con los enfermos o con las familias de los enfermos, pueden presionar muchísimo más a la administración pública. Si yo soy un empresario sanitario y le digo a la administración pública, deme usted tanta subvención porque voy a ofrecer este servicio, yo le contesto, usted es una empresa privada, no me venga con historias, arrégleselas usted como pueda. Si van los enfermos por su cuenta nada más, sin tener una solución, y la administración pública dice, oh, ahora voy a tener que montar hospitales, clínicas, todos especializados en diálisis, qué lío, además a ver si puedo fragmentarlos un poco y no sé qué, y entonces ya un poco quito fuelle al movimiento asociativo de los enfermos de riñón, ya, pero es que no ha sucedido nada de eso. Lo que ha sucedido es que los enfermos se han organizado muy bien y además se han combinado estratégicamente con los ofertantes de servicios, que son las clínicas o las empresas privadas que ofrecen el tratamiento de diálisis. Por separado, cualquiera de ellos hubiera sido poco fuerte. Juntos se han convertido en un grupo de presión muy bien organizado y muy fuerte. ¿Todos los grupos de enfermos pueden hacer lo mismo? ¿Todos pueden hacer una estrategia común con el ofertante de servicios? No. Hay grupos que lo tienen muchísimo más difícil que otros. ¿Quiénes son quienes lo tienen más difícil de todos? Sin comparación, los enfermos mentales. Los enfermos mentales
son los enfermos sobre los que recae una, como dije, un desvalor social más grande. Por su propia enfermedad tienen muchas más dificultades para conectarse, para hacer grupos, para tener asociaciones estables, fuertes, bien llevadas organizativamente. Hay mucha más tendencia en las familias a disimular, a negar la enfermedad por miedo al San Benito, por miedo al estigma. No tienen tampoco, como lo tienen los de diálisis, una máquina. Si los enfermos mentales pudieran decir, aquí tengo la máquina o aquí tengo la píldora, deme, le dicen al Estado o a la comunidad o al ayuntamiento o a quien sea, deme 4 píldoras semanales o diarias o deme 2 horas de enchufe a esta máquina. Pero los enfermos mentales no lo tienen. Es muchísimo más difuso, es un tratamiento que puede aliviarse con máquinas o con píldoras, pero sobre todo requiere una terapia personal, de conversación, horas y horas de terapia. Es un comportamiento, el del enfermo, más impredictible, produce mucha más tensión social. En definitiva, el arco va desde la demanda de cuidados por colectivos que tienen muchísimas dificultades para organizarse y para ser eficaces en sus demandas, hasta colectivos que lo tienen bastante más fácil organizarse y ofrecer soluciones a sus problemas. Eso hace que cuando hablamos de cómo queremos cuidar, tengamos que pensar, bien, ¿quiénes somos nosotros? Pero también, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que necesitan cuidados? Y son muy heterogéneos, y lo que sirve para un tipo de cuidados no sirve para otro tipo de cuidados. Un tipo de propuesta de organización, un presupuesto, no se parece en nada lo que puede ser sumamente útil en un caso y lo que es casi irrelevante en otro caso distinto. ¿Recibiré ayuda del Estado si entro en situación de dependencia y necesito cuidados? Supuestamente sí. Supuestamente todos. Ahora, ¿qué ha pasado con la ley de dependencia? En unos sitios ha pasado una cosa y en otros otra. Recordemos que están transferidas las competencias, de modo que lo que sucede aquí puede que no suceda allá. Incluso a nivel local puede que... Yo conozco, por ejemplo, un pueblo que está a 20 kilómetros del de al lado. En el pueblo que yo conozco más se ofrecen un montón de servicios que en el pueblo de al lado, con la misma administración pública, no se ofrecen, porque se han movido los alcaldes, porque ha habido grupos de base que han promovido medidas que han resultado eficaces, porque el ayuntamiento ha decidido dedicar una porción más grande de sus recursos. Entonces, con diferencias de 20 kilómetros y con la misma, digamos, base de partida legal e incluso política, pues en un sitio están ofertando un tipo distinto de soluciones, mucho más eficaz, y en el de al lado no lo están haciendo. ¿Qué podemos esperar del Estado? Esta es una buena pregunta. Porque, ¿qué podemos esperar? Para empezar, en cierto modo, el Estado no existe. Quiero decir que no es como si yo le dijera a un manzano, dame manzanas. Yo veo cuántas manzanas da así de promedio cada año la cosecha y digo, pues bueno, sé, si este manzano da 200 manzanas, pues yo puedo pedirle que a mí me dé 20. Ya, pero es que no es así. Porque el Estado tiene los recursos que le dan los demás. O sea, es un manzano que recibe manzanas y redistribuye manzanas, pero que no produce él mismo manzanas. Y si el Estado no produce manzanas y las manzanas que reparte son las que hemos puesto entre todos, entonces resulta que ¿cuánto le puedo pedir? ¿Puedo conseguir que el manzano recoja más manzanas? Sí, sí, efectivamente. Puedo intentar que el manzano recoja más manzanas. Ahora, ¿de dónde va a sacar las manzanas que yo le pido que me dé a mí? Pues tiene dos opciones nada más. Bueno, tiene una que es la bonita, claro, a esa... Aplausos, todos decimos, sí, 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 muy bien. Que genere riqueza, que genere innovación tecnológica, que sea honrado y que sea eficiente. Y entonces, con todo eso, el árbol, el doble de manzanas. Bueno, esa ni la discuto, porque es tan bonita, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay alguien que no quiera... No, a todos nos gusta esa solución. Bueno, perfecto, ya está, aceptada. Vamos a suponer que por ese lado ya hemos sacado todo lo que podíamos sacar. Y ahora vamos a ver otras soluciones que no son tan atractivas.
La primera, ya lo he oído por ahí, pues que suba impuestos. Que suba impuestos para que reparta más manzanas. Claro, pero si sube impuestos, ¿qué pasa con el partido que esta legislatura ha dicho voy a subir los impuestos para repartir más manzanas? O sea, para dar más servicios. Pues, ¿a quién le gusta pagar más impuestos? ¿Qué hace la gente cuando le dicen, oye, mira, que este partido va a subirte los impuestos? Vota otro. Tienes que explicarle muy bien, muy bien, muy bien a los votantes que vas a subir impuestos y que no te lo vas a gastar, por decir una cosa, en margaritas, ¿no? Tienes que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien para que la gente acepte una subida de impuestos. Y si con el mismo presupuesto quieres aumentar lo que repartes, entonces son habas contadas. ¿A quién se lo quito? ¿Se lo quito a educación, a carreteras, a innovación, a sanidad, a los sueldos de los funcionarios, a los parlamentarios? Mucha gente dice que les bajen el sueldo a los parlamentarios. Bueno, muy bien, pero a fin de cuentas, total, ¿cuántos son? 200, 300, 400. Aunque les baje a ellos el salario a la mitad, una cosa radical, ¿cuánto me da para aumentar pensiones si los que pedimos mejora en las pensiones o en los cuidados somos miles y ellos son decenas? O sea que, si son más o menos habas contadas y no se va a aumentar la cantidad que dispone el Estado, o lo bajamos de otro sitio, o va a ser difícil, pero con un agravante. ¿Cuál es el agravante? Que si hoy pido 20 manzanas para el cuidado, si mañana o dentro de 2 años me dan las mismas manzanas, puedo cubrir menos de lo que cubro hoy. ¿Por qué? Porque como en estos momentos la demanda viene sobre todo de personas mayores y las personas mayores estamos envejeciendo mucho como país, afortunadamente, porque quiere decir que tenemos más años de vida, pero también más años que necesitamos cuidados, el presupuesto de hoy no me basta para mañana. De modo que todos los demás ministerios o concejalías o como se llamen en cada caso, ¿no?, que saben perfectamente que estamos envejeciendo o que estamos ganando vida a razón de 3 meses cada año, saben que si este año le he dado a ese servicio o ministerio o como se llame, le he dado, por ejemplo, el 12% del presupuesto, el año que viene para cubrir las mismas necesidades le tengo que dar no el 12, sino el 13, o el 14, o el 15, y todos los demás, consejeros, concejales, lo que sea, están diciendo que ya está este pidiendo más y a ver cuánto me quitan a mí de mi propio presupuesto. Así que, por pura razón demográfica, si este año teníamos bastante con 12, el año siguiente nos tienen que dar por lo menos un 13, o si no, estamos perdiendo. ¿Cuánto están ganando las personas que cuidan con una subvención del Estado? No digo los asalariados, digo los familiares. ¿Entre cuánto y cuánto se están moviendo las cuantías de las ayudas? Seguro que aquí hay gente que sabe mucho más que yo y la cifra que yo diga pues, es aproximada y puede estar un poquito de modé. Sí, ¿y lo mínimo? 400 en el caso de que sea fuerte la dependencia, pero si no lo es tanto, ¿perdón? Dependencia grado 1. Bueno, pues yo estaba hace poco en otra comunidad, mira, es que aquí tengo una cifra de que algún tipo de ayudas, no quiero decir que sean la media, algún tipo de ayudas están siendo de 153. ¿En qué casos? Bueno, todo depende, claro, del entorno familiar. Todo depende de la gravedad, del tipo de dependencia que tenga reconocido el dependiente, etcétera. Pero 153 te da para unos cuantos cafés y poco más, ¿no? ¿Qué se puede comprar con 153? Pero en el supuesto de que sea, que aquí la cifra que yo tengo es 833 para vinculado a un servicio y con dependencia grave, pues aún así, ¿qué se puede hacer con 833 si tienes una dependencia grave? Pues tienes que... Entonces, las soluciones que de verdad estamos haciendo, ¿cuáles son? La primera, lo que yo llamo el cuidatoriado, que son básicamente las mujeres de la familia que
prescinden de los derechos de cualquier trabajador asalariado, entonces tienen jornadas más largas, mientras ha durado la crisis han perdido incluso la cotización que se les hacía gratuita a la Seguridad Social, lo han perdido, ahora están empezando a recuperarla, pero claro, si te tiras un montón de años sin cotizar, cuando a ti te toque al final de tu vida, es que no has cotizado, vas a depender de que sea graciable que te den o no te den una pequeña ayuda. Y si son 833 y está la hora a 15, pues ¿cuánto puedo comprar con 833? Pues se acaba la primera semana del mes y ya no queda nada más, suponiendo que sea gratis la electricidad y la casa y que no comas más que un yogur caducado para que sea más barato, vaya. No salen las cuentas. Claro, ahí hay una diferencia en el modo de estimación del precio. Sí, claro. Es que ahí hay... Claro, hay que... Está bien esa precisión, porque el precio del cuidado se mide de muchas maneras, pero sobre todo hay dos. Una, que es el neto que le llega al trabajador. El neto que le llega al trabajador es una cosa y lo que le cuesta al municipio que lo paga a través de la contrata es otra. Entonces, dentro de España estamos viendo municipios que le cuesta al municipio por hora neta recibida por dependiente del orden de 30 euros hora. Y otros municipios en los que al ayuntamiento le está costando del orden de 8 euros hora. Por ejemplo, en Madrid no se puede sacar un concurso público para una contrata poniendo menos de 14 euros. Pero claro, 14 euros era hora, no quiere decir que los cobre el trabajador. Porque además el trabajador tiene que hacer distancias. Tiene que ir hoy a esta casa, mañana a la otra. Entonces, el enfermo recibe el tiempo neto que le están cuidando. Pero el enfermo no recibe el tiempo que el trabajador pasa yendo de aquí para allá y de allá para acá, que alguien lo tiene que compensar. O lo pierde el trabajador y entonces vamos a suponer que se pasa la mitad del día en el autobús, entonces aunque le paguen 12 horas, en realidad, quiero decir, aunque le haya costado 12 horas, ha estado trabajando 6 y le han pagado 6 y las otras las pierde. Bueno, que si decimos, bueno, sí, he salido a tanto, sí, pero es que a mí me han pagado la mitad. Entonces, una cosa es lo que le llega al trabajador, y otra cosa es lo que le cuesta al ayuntamiento o lo que le cuesta a la familia o lo que cobra la agencia, ¿no? Son precios muy, muy diferentes y si hilamos fino, pues tenemos que estar precisando. Para esto uso este concepto, para esto empleo este otro concepto. Entonces, ahí, ya que ha venido al hilo, aparece un tema muy importante, que es el trabajo en negro y el trabajo no negro. Si a un trabajador del cuidado le dicen... ¿Tú qué prefieres? ¿Cobrar en neto o en bruto? ¿Qué contesta el trabajador? Depende de las circunstancias del trabajador. Porque en muchos casos ni siquiera lo más importante es lo que cobras, sino los derechos que van vinculados a lo que cobras y sobre todo a lo que no cobras. Si tenemos en la administración pública que gran parte de los servicios son por baremo, que no son tabla rasa, ¿quién se lleva el puesto gratuito? Por ejemplo, la plaza de la guardería. ¿Quién se la lleva? El que presenta una declaración de la renta más baja. Si van dos trabajadores, vamos a suponer dos trabajadoras del cuidado, vamos a suponer ambas casadas y con un marido que cobre lo que sea. Y entonces llega una que lo está haciendo en negro y otra que lo está haciendo en blanco. Entonces llegan a pedir la plaza de la guardería y la que lo pide en blanco le sale, por ejemplo, que está ganando la familia, o sea, el hogar, que está ganando 2.000 euros al mes. Y luego llega la que lo hace en negro y sale que está ganando la familia 1.200 euros al mes. ¿A quién le dan la plaza de la guardería? A la que lo ha hecho en negro. Entonces, hay una proporción importante de trabajadoras del cuidado que dice no, porque la Seguridad Social no me añade gran cosa, porque lo más importante que es el cuidado durante la enfermedad, estoy cubierta familiarmente. Entonces, si mi empleador me dice lo que te pago en Seguridad Social, te lo descuento en el total, porque yo puedo pagar hasta aquí,
pero no más. Si cobras de seguridad social, entonces no te lo pago del otro. Pero si no quieres cobrar la seguridad social y prefieres no cobrar, entonces eso te lo puedo dar en negro. ¿Qué ha pasado desde que ha empezado con el convenio de la OIT que pide que se trate a los trabajadores del hogar exactamente igual que a los demás, aunque da un plazo de aclimatación? ¿Saben lo que ha pasado, no? Pues lo que ha pasado es que se ha destruido una gran cantidad de empleo. ¿Dónde ha pasado ese empleo? En unos casos ha desaparecido directamente, porque los empleadores, que son familias, parejas jóvenes con niños o personas muy mayores, han dicho, pues hasta aquí he llegado, es que no puedo pagar más. ¿Me dicen que te lo mereces? Claro que te lo mereces. No niego que te lo merezcas, que te mereces la seguridad social, que te mereces la antigüedad, el paro, que te lo mereces todo. Pero yo tengo la pensión que tengo y más no puedo pagar. Así que o lo coges o lo dejas. Y entonces, parte de las familias, una buena parte, simplemente han prescindido del trabajador que les ayudaba para cuidar. Y otra parte de las familias, lo que han hecho ha sido, y en muchos casos a demanda del propio trabajador, ha sido, no, no, a mí la ley que diga lo que quiera, a mí me interesa más seguir en negro. Porque la guardería de los hijos, si la tengo que pagar, son 400 euros. Y tengo dos. Dos guarderías gratis son 800 euros. Por mucho que usted me pague más, si voy a perder los 800 euros porque no me van a dar a mí la plaza, que ahora me la están dando porque cobro en negro, entonces no me interesa para nada. Así que a mí o en negro y sin seguridad social o no sigo trabajando con usted. Entonces, yo no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de algo tan así, tan neutral como ir a los datos de la encuesta de población activa y ver qué ha pasado desde que ha empezado a decirse que se va a aplicar a los trabajadores del hogar exactamente en las mismas condiciones que a los demás trabajadores. Pues que se ha destruido una cuarta parte del empleo, que en parte se ha destruido del todo y en parte no se ha destruido, pero ha desaparecido porque se ha sumergido. Si yo fuera, por ejemplo, dirigente sindical, diría, ya, pero es que hay muchos que han mejorado mucho, porque eran trabajadores que no tenían derechos de esto, que estaban, y ahora tienen un contrato visible y han mejorado mucho. Pues es verdad, es verdad. Hay una parte de los trabajadores del cuidado, empleados de hogar sobre todo, que han mejorado mucho gracias a la perspectiva de convertirse en un trabajador igual que otro cualquiera, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí, es cierto. Pero cuando la oferta de trabajo es una oferta restringida y precisamente los mayores demandantes de cuidados son personas que tienen rentas muy bajas, ¿quién ha podido asumir la subida de los asalariados? Los hogares con rentas altas. A los hogares con rentas altas le dices, no, no, mira, es que no vamos a subir el 23% el salario mínimo, lo vamos a subir un 50%. ¿Qué hace el hogar de las rentas altas? ¿Va a prescindir del cuidador familiar o de la empleada de hogar? No, porque tiene suficiente margen como para decir, le pago los 900 y además si sube hasta 1.200 también se lo sigo pagando. Pero ¿qué pasa con la señora que he dicho al principio, que tiene una pensión como media de 700 y pico euros? Si sube más el salario mínimo que la pensión, cada subida del salario mínimo significa que los sectores con rentas más bajas, que son sobre todo personas mayores, viudas y mujeres, son laminados. No puedo comprar, no puedo comprar, no puedo comprar, no puedo comprar. Y entonces la carga recae o simplemente no pueden acceder al cuidado o la carga recae sobre las hijas que lo harán gratis o sobre las hermanas o sobre las amigas. Pero me estoy poniendo muy triste. No, no, ya no, no quiero seguir por ahí, aunque todo lo que he dicho es absolutamente verdad. O sea, todo lo que he dicho es la cruda realidad. ¿Cómo se cambian las cosas? ¿Cómo se cambian las cosas? Porque no hemos venido aquí a contar algo que más o menos todos los que estamos dentro, más o menos, podemos decir la cifra un poquito más arriba, más abajo, a lo mejor no lo teníamos muy organizado, pero más o menos ya nos lo sabíamos. ¿Cómo se cambia eso? Pues va a ser una respuesta un poco decepcionante. Ya me gustaría a mí saberlo. Ya me gustaría a mí saberlo. Solo sé una cosa. Que el tema es de tal envergadura, o sea, es tan importante la demanda, que se llama la demanda insolvente, o sea, se llama demanda insolvente aquel que necesita algo pero no lo puede pagar. Mira, voy a decir esto ahora para que no suene tan fuerte lo que voy a decir después. Lo que voy a decir ahora es,
probablemente nunca se ha tenido tan buen cuidado para los que lo reciben y para los que lo dan, los cuidadores, como en estos momentos en las sociedades capitalistas avanzadas. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí. Probablemente en la historia nunca hubo tal estado de bienestar, tan bien estuvieron todas las personas que necesitan cuidados y los cuidadores. Dicho esto, para que quede claro, que no voy de extremismos exagerados por el mundo, dicho esto, ahora, con una economía de base capitalista en la que la riqueza se identifica con el dinero y con los beneficios de conseguir vender productos más caro de lo que ha costado producirlos, ¿alguna vez las personas de la demanda insolvente tienen alguna posibilidad de salir de sus problemas? Es complicado, ¿eh? Porque los niños, va a resultar un poco raro lo que digo, pero ¿cómo hemos conseguido que estén tan bien los niños? A base de no tenerlos. ¿Claro? En España se necesita, solamente para mantener la población, que cada mujer tuviera 2,1 niños. Claro, tenemos algunas que tienen 3 o 4. Yo he tenido 4. Pero la media ahora mismo en España es 1,3. O sea, entre 1,3 y 2,1, que algunos analistas dicen que hacen falta 2,4, incluso he visto un estudio de un extranjero que decía que 2,7, vamos a suponer 2,4. Si son 2,4 y tenemos 1,3, tenemos un déficit de 1,1 hijos por mujer. ¿Vale? Así cualquiera cuida bien a los niños. Tenemos poquísimos y además la diferencia es que son niños invitados a venir. Claro, cuando yo nací, los niños no eran invitados, eran que llegaban. O sea, eran ocupas, en cierto modo, ¿no? Eran niños que llegaban porque llegaban, ya está, porque estaba prohibido todo y además no solo es que estuviera prohibido, es que estaba muy mal visto y la gente pensaba que tenía que tener hijos. Pero hoy no. Hoy se admite como normal, no le señalamos con el dedo a quien diga, no, es que yo más de 2 hijos ni hablar. Bastante hecho con que he tenido 2, bastante difícil, bastante. Y empieza a haber muchísimos jóvenes que dicen que ni uno siquiera, nada, no quieren tener hijos. Piensan, pues el mundo tiene no sé cuántos miles de millones y tenemos poco agua y poco tal, nada. Hago el favor a la humanidad de no tener hijos y así tocarán a más oxígeno y tocarán a más agua y tocarán a más de todo. Entonces, sí, pues el caso es que si no está mal pensado, como dice aquí en primera fila, si no está mal pensado lo que no vamos a tener los hijos suficientes ni siquiera para mantenernos, pues entonces ¿quién nos pagará las pensiones? Tenemos una posibilidad. Bueno, vamos a tener nada más fábricas, que de eso Euskadi sabe mucho, vamos a tener fábricas y vamos a tener buena tecnología y vamos a producir, ¿con qué? ¿Con robots? Y si no es con robots, ¿qué hacemos? Bueno, pues que se acaben los vascos y que nos vengan de otro sitio. ¿Y de dónde? ¿De dónde nos quieren venir? Pues yo sé de un sitio donde hay algo así como 500 millones que se quieren ir a otro sitio. Vi hace unos años un estudio que habían hecho una encuesta en 100 y pico países y aparecía que el 16% de la población mundial quiere cambiar definitivamente de país. A España estaba en aquel momento el quinto lugar de destino favorito. Hicieron los cálculos allí y a España había en aquel momento, hace unos poquitos años, 35 millones de personas que in pectore ya querían estar viviendo aquí. Vale, abrimos las puertas y decimos que vengan los 35 millones. Se acabó de momento el problema del cuidado. Se les paga poquísimo y tenemos cuidado todo lo que queramos. Ahora mismo, con los problemas que hay en Venezuela, se abre un consulado y ponemos pasaporte gratis para todos los que quieran venir. Mañana tenemos, de momento, resuelto el tema del cuidado. ¿Qué dicen mis amigos de los sindicatos? Hombre, no me rompas el mercado de repente. ¿Cómo vamos a meter de repente a 35 millones? No puedes liberalizar las fronteras. Si nos llegan 35, ¿qué pasa con el estado de bienestar? Empezamos ¿A qué? Si les pagan un salario muy bajo, no podrán pagar la escuela, ni podrán pagar los taxis, todo tendrá que ser más o menos regalado, tendremos que regalar si se les paga tan bajo, que ese es el truco. Unas familias
pagan muy bajito, pero el trabajador que cobra muy bajito luego no puede pagar nada. Entonces es el primero en solicitar servicios públicos. De modo que lo que no pagamos a nivel privado lo tenemos después que compensar pagando impuestos para que se le compense a nivel público. La guardería gratuita, la sanidad gratuita, la preferencia en las listas para viviendas protegidas. ¿Cuántos encajes, no? ¿Cuántos encajes tan complicados hay que hacer? ¿Saben cuál es la diferencia de renta media entre el país más rico y el país más pobre? Dentro de Europa, Luxemburgo. Por ahí fuera, cada año es un país, pero son rentas mínimas. 200 veces más rico un país que otro. Mientras haya países que son 200 veces más ricas, las rentas medias, porque además los países más pobres con mucha frecuencia tienen unas rentas absolutamente heterogéneas. O sea, hay núcleos muy ricos, más ricos que nosotros como media, y luego una enorme mayoría de gente pobrísima, que se muere de hambre literalmente. ¿Vale? Mientras haya países 200 veces más ricos que otros, díganme, ¿qué significa parar las migraciones? ¿Abrimos la migración para que vengan de esos países o la cerramos? ¿Qué hace un sindicato si mañana le hacen una propuesta de que abra las puertas a los que vienen de los países de las 200 veces más bajo que el más? O a los países que están en guerra, o a los países que hacen ablación de clítoris a las mujeres, cualquier medida. Si ustedes fueran sindicalistas y estuvieran defendiendo en un sindicato las condiciones de trabajo de los trabajadores a los que representan y les dicen, ábrele la puerta a todas las mujeres que están en riesgo de ablación de clítoris, ¿qué harían? No me contesten. Díganle, mire, en tal país no hay ninguna seguridad, están matando a la gente todos los días, la gente se quiere ir, se va en lanchas, lanchas hechas a veces de juntar cuatro neumáticos, cruzando mares que están llenos de tiburones o donde hay tormentas tropicales, que es arriesgadísimo. Bueno, ¿cuántos muertos se han muerto la semana pasada en el Mediterráneo? Si es una tumba de agua, ¿no? Si ustedes fueran representantes sindicales, ¿qué harían? A todos estos de las pateras. Les decimos, ábrele la puerta, que mira que se van a morir ahí delante de Italia. Y tú dices, ya, pero es que cuando entren, si vienen dos o tres, entran, pa, los asumimos fácil, pero si me vienen 200.000 o 300.000 o un millón o dos millones, como está Italia, como está Grecia, que dicen, oye, que es que no aguanto más, que es que tengo la gente de mil en mil hacinada en los sitios, ¿qué hago? ¿Les doy empleo o no les doy empleo? ¿Les dejo por la calle, miro para otro lado? Les regalo la vivienda, no se la regalo, espero, los integro, los desintegro. En muchos sitios, si pudieran, los desintegraban, evidentemente. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el mercado? ¿No abrimos el mercado? ¿Y qué esperamos de la tecnología? ¿Cómo queremos que la tecnología nos ayude? ¿Nos va a ayudar la tecnología o todo lo contrario? ¿Saben cuándo empezaron a subir los salarios? Muchísimo. Cuando la tecnología permitió producir en serie y concentradamente en un taller, en una fábrica. ¿Sucederá lo mismo con los cuidados? ¿Inventaremos unas tecnologías que se puedan aplicar igual que, por ejemplo, la escuela? Para poder dar educación a los niños requirió un espacio de confluencia. La fábrica, para poder producir a grandes eficacias, exigió que se crease la fábrica como lugar. El hospital fue posible porque se ponían a todos los enfermos juntos y la ronda se hacía a todos juntos. Pero nosotros insistimos en que queremos el cuidado en casa. El aumento de la productividad en el cuidado tendrá que pasar por ubicar a los que requieren los cuidados en espacios compartidos. Vamos a ver, sí, pero nosotros en la prensa no oigo más que defensas del cuidado en casa y las personas mayores que me quiero morir en casa, que quiero estar en casa, que como en casa en ningún sitio. Sí, claro, tiene muchas ventajas estar en casa si fuese la sociedad de antes y si tuviera cuatro hijas para que se repartieran entre ellas mi cuidado, pero es que solo tengo una o media o ninguna.
es que vive en Valladolid, o en Ámsterdam, o en Sao Paulo. Es que, además, yo estoy divorciada de mi marido, o mi marido está divorciado de mí. ¿Cuidarnos en casa? ¿O tenemos que ir a un sitio donde sea la ciudad de los que necesitan cuidados? Bueno, hubo un intento muy interesante en Finlandia donde justamente se mezclaban gente joven y gente muy mayor en los mismos barrios, se diseñaban las torres precisamente para que tuvieran apartamentos de mayores, apartamentos de jóvenes, para ser. Yo voy a contar que creo que en Santander precisamente ha habido una exposición en que ha habido robots, pero yo voy a contar la cara y la cruz de la tecnología en relación con el cuidado. La cara, muy bonito, por ejemplo, en Japón tienen una especie de foquita que se parece casi a un peluche y que la tiene mucha gente porque tiene soledad, porque tal, y porque la foquita está equipada con un montón de cosas que si te da el infarto, la foquita te puede ayudar porque conecta inmediatamente, etcétera, etcétera. O sea, animalitos robots que te son agradables, que los tienes contigo, en lugar de tener un perro que hace guau guau, estos además de guau guau, que si quieres hacen guau guau también, pero aparte de eso pueden, yo qué sé, traerte cosas, acompañarte y dar avisos, sobre todo de muchos tipos, como con relojitos que parpadean, oye, que es la hora que no te has tomado la medicina de la antitensión, todas esas cosas. Bueno, lo otro lo he visto hace 4 días y nada más lo he visto por internet, en pantalla, en el ordenador. Entonces es un perro que tiene aspecto de perro, robot perro, pero las articulaciones a mí me recordaba más a un saltamontes, porque eran así como largas y un poco más rígidas, ¿no? Entonces el saltamontes este, lo primero que empieza, es en plan divertido el vídeo, el saltamontes empieza lo primero a bailar, le ponen música y entonces empieza con las patas. Bueno, simpático, hace su show del baile y se tumba en el suelo al lado de otro robot que toma el relevo. Entonces este robot empieza bajando escaleras, baja las escaleras sin ningún problema. Me lo imagino dando la mano a alguien, o la pata, dando la mano a alguien para bajar las escaleras donde no hubiera una balaustrada. Después atraviesa una zona de polvo, luego una zona nevada con muchísimo frío, después se hace de noche y entonces del robot perro le salen unos rayos verdes que va viendo perfectamente de noche, o sea, vale. Y claro, no lo vi en el vídeo, pero lo siguiente, pues el perro viene y me da un vaso de agua, el perro me dice no sé qué, y el perro avisa a mis hijos que me ha dado un patatús, lo que sea. Ya están drones funcionando en hospitales, haciendo rondas. En la agricultura, en estos momentos, en los sitios en que está la agricultura más avanzada, ya no se siembra, no se corta y no se hace la lucha contra las plagas, nada más que poniendo un dron que va guiando un tractor que está mecanizado. Y las ovejas las empujan también, lo que sea, o las estadulan en muchos casos. Bien, vale, el cuidado le vamos a esperar que venga una tecnología en nuestra ayuda, no ya esa, el botoncito que tenemos ahora, ¿no? Un botoncito para del pánico, para avisar, o un teléfono. Bueno, eso ya son naderías, no es nada. ¿Cuántos puestos que ahora están desempeñando trabajadores, o sobre todo, cuántos puestos familiares pueden ser sustituidos por un módico precio de un robotito que me descargue de una gran cantidad? ¿La calidad va a ser la misma? Evidentemente no, pero ¿tenemos otra opción que no sea descargar gran parte y confiar en la máquina? Ahora les voy a poner una cosa que... ¡Uy! ¿Cuánto rato me queda? Ya tenía que estar acabando. ¡Uy! Bueno, les iba a hacer una descripción muy breve. Vale, pues una descripción muy breve de lo que en estos momentos nos da la tecnología en relación con los últimos momentos de la vida. Y si ustedes no lo saben, porque a lo mejor hasta ahora nadie se lo había dicho, pero lo más probable es que todos ustedes, todos, incluida, todos acabemos nuestra vida convertidos en algo así como un cyborg. Sí, un cyborg es una mezcla de robot y persona, ¿no? Los cyborg. Bueno, si creen que estoy exagerando, lo único que tienen que hacer es irse al primer hospital grande que tengan cerca y conseguir que les dejen entrar en la UBI.
Cuando entren en la UBI verán filas de pacientes que están esperando, porque habrá una fila chiquita de camas, que son los pacientes que se van a recuperar, porque han tenido una intervención quirúrgica, en fin, algo, por ejemplo, una apendicitis. Una apendicitis te la curan, pasas un rato en la UBI y para casa y estás igual de bien que antes de haber tenido el ataque de apendicitis. Pero eso ya no es la enfermedad característica de nuestra época. La enfermedad característica de nuestra época es la degenerativa y que no se cura. Entonces, nuestra evolución va así. Hoy estoy así de bien y de repente, vamos a ver, estoy así de bien, tengo una bajada, me recupero, pero un poquito peor quedo que la anterior. Me mandan para casa, al cabo de un tiempo, otra recaída, me recupero, otra vez para casa, pero ya ha quedado un poco peor que la anterior. Cuando ya estoy más o menos por aquí de mal, entonces voy a la UBI. Y en la UBI empieza la tecnología. Si hoy no queremos morirnos, no nos morimos, prácticamente. Porque hay tecnología que suple todas nuestras funciones vitales. Que yo tengo mal el corazón, o un trasplante, o ponerme descargas de, no sé cómo se llama, nitroglicerina, me parece, con unos parches que te ponen aquí que hacen ¡plaf! Y te sueltan una descarga que espabilan al corazón de momento. Que no me funciona, que no soy capaz de respirar bien, que no consigo coger oxígeno, un tubito chiquito. Un tubito chiquito conectado con una mochila que puedo ir por la calle y ir tirando. Ahora, cuando empeore un poco, ya con la mochilita por la calle no puedo ir, entonces tengo que estar en casa con una especie de bombona o con una máquina. Y cuando ya estoy mucho peor, que ya estoy en la UBI, entonces tengo al lado una máquina que está haciendo todo el rato fu, 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 y me está metiendo aquí. Como ya no es suficiente, entonces me ponen una máscara que me impide totalmente la comunicación. Y al cabo de unos días, por protocolo médico, entonces me hacen una traqueotomía porque ese tubo de oxígeno me está quemando y hay riesgo de infección. Entonces me harán la traqueotomía. Como ya estaré mal, pero lo pueden arreglar, entonces me conectarán con la máquina que me ayudará a que la orina salga. Entonces estaré conectada por otro tubo a una bolsa en la que va saliendo. Por aquí, como tendré escasez de una serie de elementos químicos, entonces, insisto, no tienen más que ir a una UBI, entonces en la UBI está llena de rieles en el techo, llenos de frascos, y de esos frascos salen tubos, y esos tubos van a parar a su mano, que tiene una vía con 3 o 4 agujeritos, y por cada agujerito le está cayendo un frasco conectado con un tubito. En uno le entra una cosa, en otro le entra, en otro le entra otra cosa. Vale, a lo mejor no hace falta que siga, pero les pongo un caso, por ejemplo, no sé si han oído hablar de una chica italiana, muy joven, que tuvo un accidente, se llamaba Eliana. Estuvo 17 años en el cajón tecnológico. Cualquiera de nosotros, puesto que la tecnología avanza cada día y no son capaces de suplir nuestras funciones vitales, podemos estar, lo que yo digo metafóricamente, cruzando la laguna Estigia sin llegar a término durante años. Porque un avance tecnológico significa que el proceso de cruce de la laguna Estigia se alarga en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5, 10 años. Eso es la ciborgización del final de nuestras vidas. ¿La tecnología nos ayuda en esos casos o no es una ayuda? ¿Tenemos que controlar esa tecnología y decir hasta aquí quiero, a partir de aquí no quiero? ¿Cuánto tiempo tardaremos en poder tener la autonomía de decir eso no, eso sí, eso depende, eso en qué momento? Pues no lo sé lo que tardaremos, pero cuando hacemos planes... Bueno, y se acabó. No quiero decir más cosas de lo triste. Ahora mismo, pues un papel fuera y que quien quiera que lo firme. Vale, entonces, solamente quería decir algo para terminar de una manera mucho más alegre. Mucho más alegre. Lo primero, nuestros destinos individuales son en realidad siempre destinos colectivos. Uno para sí mismo poco puede hacer. Y si lo hace y se olvida del que está al lado, voy a leer un verso muy bonito de Bertolt Brecht que aplica perfectamente al cuidado y que dice así. Primero vinieron a por los judíos y como yo no era judío no me importó. Luego vinieron a por los comunistas y como yo no era comunista pues no me importó. Pero cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que me pudiera ayudar. En el cuidado, lo que me pasa hoy a mí, no os importa porque no sois quienes necesitáis el cuidado.
hablando en metáfora, si yo no hago caso de quienes tienen la demanda urgente de cuidados hoy, porque a mí no me afecta, al final del camino allí te encontraré, compañero, porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú os vais a librar de necesitar una gran, gran, gran cantidad de cuidados al final. De todos modos, voy a abrir un poquito, queda el autocuidado. Y el autocuidado es muy importante. Somos seres finitos, no vamos a vivir siempre, pero podemos vivir mucho mejor los años que vayamos a vivir si empezamos desde mucho antes a cuidarnos. Y en ese cuidarnos entra cuidarnos físicamente, hacer ejercicio, llevar una buena dieta, no meterse demasiado de nada, Y luego iba a decir una grosería que no lo voy a decir, pero de otras cosas, en cambio, conviene que lo más posible, o sea, que todo lo que te dé afecto, todo lo que dé cariño, todo lo que dé sociabilidad, todo ayuda a vivir mejor. Porque no se trata solo, como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el objetivo no es vivir más años, sino, o sea, no es añadirle años a la vida, sino sobre todo añadirle vida a los años. ¿Que todos podemos hacer mucho? Sí. Pero sobre todo las mujeres, porque somos quienes tradicionalmente hemos llevado el control de todas esas cosas, la alimentación, la higiene, el regalo de la donación del tiempo y del cuidado, y sepan que a nosotras, por cultura, nos toca que al final de la vida el hombre que hemos querido durante tantos años o ha mudado de planeta y está por ahí arriba o ha mudado de cama, ¿eh? Y entonces es altamente probable que al final de la vida, cuando más cuidados necesitamos, resulta que ellos están muy bien atendidos porque se mueren antes, han ganado dinero, lo han podido administrar y sobre todo porque se han agenciado para tener una compañera o en primera o en segunda o en la que sea sucesión que les cuida. Y nosotras tenemos que empezar a ser muy inteligentes porque sabemos que si ese compañero de toda la vida, por todo lo que he dicho, nos va a fallar, tenemos que estar ya, desde mucho antes, cuidando todas las demás formas posibles, todas las redes, todas las amigas, todas las hermanas, todas las hijas, todos los hijos, todos los hermanos, todos los compañeros, también, no nos olvidemos, ¿eh? Pero todo lo posible para encontrar soluciones, porque la que hemos heredado, ¿verdad que no nos gusta demasiado? No, ¿verdad que estamos buscando nuevas? Pues la imaginación, la alegría, la decisión, ¿eh? Y la empatía. Y nada más, muchas gracias. Bueno, abrimos un turno por si hay alguien que quiere preguntar algo. Si queréis preguntarle algo a María Ángeles. Adiós. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Ha sido muy interesante, sobre todo porque hace pensar, ¿no? Pero a mí me surgen un par de dudas de la cuestión del principio. Respecto a los impuestos que hay que pagar para que podamos vivir los mayores, parece ser que es imposible. En este momento llevamos unos años, los últimos años, en que como estamos tantos viejos, pues claro, no puede ser. Pero yo digo, si yo he trabajado 45 años, que ha sido así, y como yo, otras muchas personas, ¿por qué hemos pagado impuestos? Y con eso, en nuestra vida, en este país, hemos creado escuelas, hemos creado institutos, hemos creado universidades públicas, hemos creado polideportivos, hemos creado equipos de deporte, hemos creado, a ver qué ha apuntado más cosas, cuestiones de cultura. ¿Por qué a la hora de analizar nuestra situación se plantea que es difícil y, sin embargo, cuando hemos pagado y seguimos pagando para otras necesidades de otras personas, ¿no? No se hace este tipo de análisis? Bueno, esto sería una pregunta inicial. Sigo. Por ejemplo, sí, ¿qué había que hacer cuando decimos es que van a venir millones de personas de Asia, de África, etcétera? Bien, ¿por qué no analizamos también lo que estamos esquilmándoles? Porque, claro, el coltan, por ejemplo, en África,
Pues es que les estamos esquilmando. Antes eran brillantes y eran otro tipo de cuestiones, pero ahora es este tipo de otras necesidades, otro tipo de materias primas que ellos tienen y que nosotros vamos a esquilmarles. ¿Por qué no analizamos que aquello hay que resolverlo allí para que no vengan, ¿no? Bien, esa sería otra segunda pregunta. Y luego, por lo que hemos hablado, por lo que he hablado de las diálisis, etc., o sea, parece que es necesario movilizarse para conseguir. Quiero decir que a mí lo que me queda claro, aparte que me he quedado como para tirarme al río, ¿eh? Me ha sido un poco... Sí, es que me he quedado un poco como que, joder, qué duro es todo esto, ¿no? Es que a lo mejor no vale vivir, ¿no? Pero entonces, lo que también me ha quedado claro es, no sé, eso quiero preguntar, que nos tenemos que movilizar, porque todo eso podemos hacerlo, podemos conseguirlo, porque la tasa Tobin, que ya se olvidó, porque tenemos todas estas Googles y todo eso, que no pagan impuestos, porque el otro día aparecía en la prensa, pero ahora, aquí en el Diario Vasco, ¿eh? O sea, no... en no sé qué prensa, pues una serie de empresas que están en el IBEX y todo eso, que no pagan impuestos, que pagan un 5%, un 10%, ¿nos tendremos que movilizar? Esa es otra pregunta a partir de todo esto. Gracias. Vamos a aprovechar que se haga una ronda y contesta ya al final para terminar, porque estamos un poco pasados de tiempo. Ahí hay una... A esta señora que ha hablado se le ha olvidado el tema de las pensiones. Yo digo que hay que, ahora que vienen unas elecciones, al Estado o a los partidos hay que decirle que hay que equiparar las pensiones de las viudas a los viudos. Porque si yo me muero, a mi mujer le queda un 50. Si se muere mi mujer, a mí me queda entero. Y eso es lo que tenemos que decirle a los partidos. Porque el partido que venga diciendo que equiparan las pensiones de los viudos a los viudos, todas las mujeres les votan a ese partido. Y otra cosa, antes habla usted también de los robots. Hace 15 días hablaron aquí de los robots. Yo creo que para los jubilados no vamos a poder comprarlos, ¿eh? Porque un robot vale mucho dinero. Y también hablaron de coches sin conductor. Y otro tema. El tema de la natalidad. Yo creo que el que tiene que apoyar la natalidad económicamente es el Estado. Porque si no la apoya, no va a haber niños. Y aquí en Euskadi estamos a la más baja de Europa. Yo esas tres cosas, sobre todo las pensiones y lo de la natalidad, es porque... Yo más que una pregunta, darte las gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio haber escuchado y haber estado en una charla de esta magnitud con su persona. Y lo otro es quiero aprovechar la sala con la gente que está aquí porque salió el tema de 15 euros la hora, que yo como cuidadora de hace 11 años a mí me extraña, ¿no? Porque no nos pagan 15 euros la hora ni 16 euros la hora, como dije antes. Pero sí, a este punto yo quiero hacer resaltar de que de un tiempo a esta parte nos vienen pidiendo a las personas mayores, para que quienes solicitan la ayuda, contratar a cuidadoras que tengamos el certificado sociosanitario o tener ya. ¿En qué nos ha beneficiado a nosotras sacarnos el certificado si nos pagan tal igual como unas trabajadoras de hogar? No ha cambiado en nada para nosotras, ¿no? Sin embargo, ahora que nosotros vamos en todo trabajo, exigen ahora el certificado, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que nos den mejores condiciones laborales? No. Sigue igual. Yo pediría a los familiares de las personas mayores que contraten
ahora que las personas que tenemos certificado, ya tenemos como una garantía para ustedes, estamos empadronados, estamos registrados, ya tenemos, que directamente contraten a las cuidadoras y no vayan a las agencias. Porque estamos, bueno, yo nunca he trabajado en una agencia, pero se quedan con el 50% del sueldo que ustedes pagan o más. De lo contrario, están trabajando cansados, de malas formas, con estrés y buscando otro tipo de ingreso. Tal es así que van a trabajar con estrés, con sueño, cansancio, porque tenemos vida fuera del trabajo, como todo el mundo, ¿no? Ya nos cortan nuestros derechos como para que nos corten nuestro sueldo. Yo pediría eso sí, buscar ustedes a cuidadoras con el certificado, pero directamente, sin intermediarios, porque su dinero se queda agrandando las bolsas de las empresas estas que contratan cuidadoras, ¿no? A nosotros, luego le digo otra vez, no nos ha beneficiado en nada, porque seguimos en el mismo régimen, estamos sin ningún, no nos ha aumentado ningún privilegio más, y estamos sin paro ni nada de esto. Eso yo he aprovechado, perdónenme, pero he aprovechado la sala para y otra cosita más, que es que yo trabajo, siempre he trabajado con personas mayores, ¿no? Y hay mucha gente que no llega a cubrir o a pagar una plaza en una residencia. Y hay mucha gente sola. Yo soy voluntaria 9 años en un centro de día, donde hay gente que tiene una cama dentro de una residencia y no tiene a nadie que le viene a visitar, teniendo hijos o sobrinos o nietos. No abandonemos a los mayores, que en su momento nos cuidaron, nos dieron cariño, nos dieron amor y nos entregaron su vida. Ahora es tiempo de nosotros devolverle ese cuidado a ellos. Solo eso. Gracias. Bueno, va a ser una pregunta muy corta. ¿Tenemos opción de no cuidar? ¿De no querer cuidar? Bueno, no tenemos mucho tiempo y son muchas preguntas. Algunos de los que han levantado la mano han hecho muchas preguntas dentro de la pregunta, entonces haré lo que pueda. Voy a empezar con una cosa un poco polémica, sobre que en parte también enlaza con el tema de las pensiones. Vamos a suponer que empezamos a trabajar con 20 años y estamos hasta los 65 y que vivimos 90. Alguien tiene que pagar por nosotros los 90 años, pero solo vamos a estar trabajando, con mucha suerte, si no hay paro y no hay enfermedades ni nada, 45. Si tenemos que cubrir nuestros gastos durante 90 años y solo estamos 45 trabajando, suponiendo que todo el mundo estuviera trabajando, eso significa que tenemos que ahorrar en ese periodo exactamente la mitad de lo que produzcamos, bien porque nos lo quita el Estado en vía impuestos o bien porque lo metemos en un ahorro privado. O sea, nosotros no estamos ni ahorrando ni metiendo en impuestos el 50% de todo el periodo en el que se supone que estamos productivos. Hemos tenido épocas de un 24% de paro y tasas de inactividad de las mujeres muy altas, con lo que no bastaría con un 50, tendríamos que estar hablando más o menos de un 75%. Nos hemos mentalizado de que para mantener la vida que tenemos que estar quitando el 75% todos los años de lo que hemos producido. Es mucho, ¿eh? Un 75%.
En el IRPF, en la comunidad que más se paga, yo creo que está en el 52. Así que entre el 52 y el 75 para la máxima, ¿qué hacemos? ¿Un subidón de impuestos para garantizar todo eso? Es cierto que hemos estado pagando impuestos, pero también es cierto que hemos estado durante toda la vida disfrutando de las carreteras, de la sanidad, que no todo a pensiones. Hay que pagar con esos impuestos muchas cosas. Entonces, bueno, lo dejo, no es que sea una respuesta tajante, pero sí es otro elemento más para pensar. Y cada año, 3 meses más. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el tema de la movilización no tengo ni ninguna duda. O sea, o nos movilizamos, y sí que tengo una esperanza, y es que los modos de organización que ahora vivimos pues son producto que, si tenemos una visión histórica, son fugaces. O sea, hoy y aquí y ahora no es nada comparado con una trayectoria grande. Entonces hubo cientos de miles de años en que no teníamos este sistema de organización, y probablemente hasta que se apague el sol y no hayamos encontrado otro planeta al que irnos a vivir, pues nos quedan otra vez quizá cientos de miles de años. Lo que seamos dentro de 5 años dependerá mucho de que nos movilicemos hoy. Que no hay nada escrito, que la historia la escribimos cada día, que tenemos capacidad de movilización, que no puedo estar más de acuerdo. Ahora, tendríamos que ponernos de acuerdo para qué nos queremos movilizar. Y encontrar eso ya es más difícil incluso que subir la tensión y movilizarse. Respecto a los países de los que vienen las migraciones, en muchos casos es cierto, en otros no tanto, porque hay países con los que nosotros a lo mejor hemos tenido poquísima conexión y la migración ahora quiere venir aquí. No formo parte de como el Imperio Británico, que todavía es reciente y tiene bastante claro de dónde sacó los recursos. Ahora hay nuevos imperios, China ahora mismo es quien está haciendo, sin comparación, más retirada de recursos en toda África. Entonces, pues no sé si los chinos van a querer escuchar este discurso, me parece que no. Este discurso me parece que no son muy propensos a escucharlos. Las pensiones, ¿qué podemos pedir y qué no podemos pedir? Pues, complicado. Las pensiones tienen un agujero, que nos estamos cargándolo todo y solamente podemos garantizar las pensiones pensando en los impuestos de los que están ahora mismo produciendo, sobre todo el IRPF, ¿no? Entonces, claro, mis hijos están ganando, trabajando 8 horas diarias y en muchos casos más que yo como pensionista. ¿Tiene que ser la generación que está produciendo ahora la que haga que nosotros, los que ya hemos trabajado, recibamos unas pensiones mejores? Complicado, depende. Por ejemplo, cuando hubo la gran crisis económica, a los pensionistas prácticamente nos dejaron igual, a los que ya teníamos garantizada una pensión. A los funcionarios nos quitaron el 5% y los moscosos y algunas cuantas cosas más, pero a los jóvenes los machacó la crisis. 50% de los jóvenes sin empleo, condenados a no tener independencia, teniéndose quieras o no que quedar en casa con los padres, con salarios de miseria los que los tenían, sin seguridad ninguna. ¿En qué medida una generación tiene que aportar a otra, ¿no? Si nos mejoraran, o bien porque es la esposa o el esposo, cualquier cosa que signifique aumento del costo para la seguridad social, para el sistema de pensiones, aumentaría el agujero. ¿De dónde lo sacamos? Ese es el problema. No es en lo que yo pido, que creo que tengo todo el derecho a pedir. A mí me da una rabia enorme. Yo he estado como me parece, ¿no?, lo de los 45 años. Empecé con 18 a pagar y he seguido hasta los 70 y tantos. Muchas veces me dan ganas de decir, pero sobre todo lo que más me fastidia de todo es que me hayan expulsado del mercado de trabajo diciendo que es el júbilo y la jubilación. Pero si yo no me quería dejar de trabajar, si a mí me gustaba mucho más trabajo y de repente me encuentro con que me aplican que por haber cumplido una edad tienes que irte. ¿Eso es un regalo? No, no es un regalo, es una expulsión del mercado de trabajo. Lo llevo muy mal. Ahora, ¿quién nos va a pagar? Si hay poco empleo, lo tenemos que redistribuir, lo dejo en el aire y como no me voy a morir mañana, si Dios quiere, pues entonces si quieren que les ha parecido a poco, sigamos en otro día, ¿no? Pero si, por ejemplo, se murieran todas las mujeres y quedáramos todos los hombres, seguiríamos cobrando el 100%. ¿Por qué si muero yo, mi mujer no puede cobrar el 100%? ¿Por qué eso no lo está exponiendo? Un valor, eso se lo tenemos que poner a los partidos, si no, no se le vota. Las mujeres que si le exigen eso a los partidos, le votan todas las mujeres. Sí, a ver, que
todavía falta porque responda alguna pregunta más. Yo si me muero el 50%. A ver. Si se muere mi mujer, el tiempo tiene. ¿Por qué? ¿Tenemos que ser iguales o no? Sí, 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 sí. Pero, bueno, no voy a entrar en contar cosas personales, ¿no? Pero yo he perdido a mi esposo y no cobro nada de él. Yo entro en su defensa. Pero eso merece un monográfico y yo creo que no sería cortesía. No sería cortesía dedicarle más tiempo ahora porque todavía estamos esperando y nos están enseñando ya la puerta que hay que cerrar. Entonces, otro día. Oye, seguimos con ello. Todos los cuidados que tienen pareja, ninguno se casa. Claro, claro, claro. Que sí. Vale, sí, seguimos. Había por aquí otra pregunta. Ella era la última, pero había otra más que me parece que no estoy contestando. Ah, es la superúltima. Sí, 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 sí. Yo creo que es verdad que muchas veces se supone que por ayudar y mejorar la calidad del cuidado se exigen más y más y más condiciones, ¿no? Entonces, en eso y en muchísimas cosas, haber hecho un esfuerzo para formarse más no tiene ninguna repercusión inmediata en que se pague mejor o se trate con, no sé, cualquier tipo de reconocimiento a la persona que ha hecho el esfuerzo. Lo sé que es un problema, que hay muchas mujeres haciendo convalidación para ese certificado o haciendo cursos. La ley de dependencia lo intentó, que fuesen trabajadores más especializados, pero el problema ha sido justamente que si la especialización conlleva aumento de salarios, entonces aumentan los precios. Y el presupuesto entonces se reduce, se paga más a algunos y se paga a menos gente. Y entonces en casi todas las administraciones públicas han dicho, prefiero pagar a más gente y pagar menos a los cuidadores, no reconociéndoles cosas o mirando para otro lado. Entonces usted tiene razón, hacen un esfuerzo y sin embargo no son recompensados con ello. Le diría que en este momento el mercado de trabajo español no recompensa en absoluto el trabajo de los jóvenes universitarios. Hacen másteres, doctorados, todo lo que quieran y acaban, no sé, conduciendo taxis, haciendo call center, infinidad de cosas. No siempre hay un reconocimiento. Es injusto, sí. Es realidad también. La movilización, el único recurso para casi todo. Luego ha hecho usted una defensa muy, muy bonita, muy, además muy sentida, de lo que es la soledad de algunas personas que después de haberse matado por los suyos le vuelven la espalda en el último minuto. Yo creo que vamos a una sociedad cada vez más individualista, en aras de la libertad, pues es verdad que conseguimos muchas cosas, tiene muchas cosas buenas, la independencia, la individualidad, la libertad, pero también tiene una cara muy fea, tiene una cara muy fea. ¿Dónde encontramos el equilibrio de libertad por una parte y de igualdad y de independencia y por otra parte de no romper los lazos y de atender al dependiente, al que necesita el cuidado? Ese equilibrio es muy difícil de mantener. Y yo creo que no necesitamos ciencia, sino sabiduría. Y ahí nos alejamos del plano de lo que son las cifras y teníamos que ir al plano de los valores. Pero un poco le digo lo mismo que al señor que hablaba antes. Que si cambiamos de chip, tendríamos que probablemente tener una charla distinta. Y la última pregunta. No me ha quedado muy claro, porque yo he entendido. ¿Tenemos opción de no cuidar? Esa ha sido la pregunta. Esa pregunta puede especificarse. Una, ¿hay alternativas y puede la persona quedarse bien cuidada aunque yo personalmente no la cuide porque hay alternativas? Entonces, esa sería una respuesta a una pregunta. Pero hay otra pregunta más de base, más difícil de responder, muchísimo más difícil, que es, si no me da la gana de cuidar, aunque no hay alternativa, ¿tengo obligación legal o moral o de qué tipo de cuidar? Entonces yo sacaría el Código Civil y diría, según el Código Civil, sí tienes obligación de cuidar. Tienes obligación de cuidar a tus descendientes y a tus ascendientes. El Código Civil, como es del siglo XIX, piensa sobre todo en los hijos. Pero ahora ha habido que darle la vuelta porque la demanda mayor ya no viene de los hijos, porque tenemos tan pocos y encargados, sino que viene de las personas mayores. Y darle la vuelta a lo que son, digamos, razones históricas es bastante difícil.
De modo que en su corazón mucha gente piensa que no tiene obligación de cuidar. Desde luego piensa que no. Por ejemplo, yo hice una encuesta y me salió sobre el cuidado que a los padres el 80 y tantos% decían que dejarían algo importante para cuidar a sus padres, pero para los suegros el 50%. Entonces, ¿a quién tengo obligación de cuidar? A los hijos y a los padres salen cifras muy altas. Luego no quiere decir que lo hagan, pero por lo menos dicen que lo harían. Pero ya solamente con que sea el padre de tu compañera o compañero, baja a la mitad el sentido moral de la obligación de cuidar. No sé si he respondido, pero he hecho lo posible.